Un afectuoso saludo, queridos hermanos todos. Al iniciar esta transferencia, me gustaría desear muchas bendiciones para todos ustedes y sus familias. Hoy estaremos con una interesante ponencia, una interesante conferencia sobre el uso, el empleo del aceite de palma en nuestra tradición yorubá. Aceite de palma, epo. Ekale, hermano Ale, ekale o. Saludos, saludos a todos, hermanos. Aborúa Boye, Boba O. Aborúa Boye, Nilefao. En breve comenzamos ya con el tema de la conferencia. Vamos a esperar que se conecten un poco más de personas. Por favor, como siempre pedimos, compartan la directa y apóyennos con me gustas, corazoncitos. Epo, epo es el tema de hoy. Vamos, saludos y bendiciones. ¿Y cómo es? Bueno, entonces vamos a comenzar con el contenido ya de la conferencia. El tema Epo Pukba, aceite de palma rojo o simplemente Epo, aceite de palma. En inglés, bueno, pues es palm oil y en francés, l'huile de palme. Este aceite, queridos hermanos, es el aceite por excelencia empleado por los yorubá, por los nigerianos, en sentido general. Es un aceite que se consume mucho en África. De hecho, Nigeria es uno de los mayores productores de este aceite. Y este aceite ancestralmente no solo es consumido por las personas, sino que también es del agrado, es consumido por las divinidades. Este aceite se emplea para ofrecer directamente a las divinidades, así como también para cocinar. Para freír, por ejemplo, los acará, para freír acará, se fríe con este tipo de aceite, con el aceite de palma, y para consumo general, para sazonar las comidas. Entonces, en el corpus literario de Ifá está minado de versos que hablan de Epo. Minado de versos que hablan de Po. Uno de estos ejemplos lo encontramos en el Odu Oturarete, donde Ifá dice Otura lalemu irete lalera adivafu aranisa. Ay, discúlpame, me equivoqué. Ese verso no es para Epo, ese verso es para Oti.
Entonces, como a mí si no me gusta decir una cosa por otra, voy a rectificar esta pequeña equivocación y vamos a hablar un poco sobre esta situación. Ustedes saben que el bibliotecario Arencibia, en su intento, ¿no?, por demeritar a Orejita, como se le conoce popularmente en las redes sociales, un oriate de Cuba, que se llama Ariel, pero bueno, le dicen Orejita. Y entonces, bueno, pues en esta directa, que es una barrabasada de punta a cabo, aquí este individuo, tratando de darle explicaciones a Orejita, bueno, pues mete la pata 700.000 veces. Y esto desinforma un poco o un tanto a la población religiosa, especialmente aquellas personas que no conocen, aquellas personas que están llegando. Se sabe, saludos, Cabecí. No, sí, yo me confundí, hermano, perdóname. Yo iba a hacer un verso para el poe, entonces, bueno, pues me salió uno para Otí. ¿Será que, como tengo aquí una botella de Otí, puede ser que yo me haya confundido? A lo mejor me he tomado algunos tragos de más, perdónenme. Miren, me voy a tomar un traguito acá con ustedes. Poquito. Sí, claro. El problema es que es probable que eso sea EPO ligado con OTI. Es que ni eso tan siquiera, ¿no? Porque vamos a analizar el verso que este individuo hizo. Bueno, vamos a verlos todos. Donde en el Ordu Otrue Arete, sí, efectivamente, existen varios SIFA que hablan de OTI. Se puede emplear bajo diferentes manifestaciones del Ordu. Es decir, que existen SIFA con sus respectivas narraciones y sus respectivos esbo en el Ordu Oturaerete, donde se habla de Oti para la manifestación de Ireaye, Ireowo. También habla de Oti para la manifestación de Ireishegun, para vencimiento, victoria sobre los enemigos. También este Ordu tiene ese ifá de Oti para las esposas, para Ireaya, bienestar de esposa, y bueno, en el caso de las mujeres, Ireoko, bienestar de esposo. En sentido general, bienestar matrimonial. Entonces, aquí nos dice algo que si tiene que inscribirse a la escuela Sapingo School, Houston, Texas. Yo te recomiendo que no, porque vas a perder miserablemente tu dinero, estimado Aldo. Entonces, exactamente como dice Walter Castro, en Oturaerete la energía del Oti hace que recibamos bendiciones. Exactamente, mi hermano Walter. Pero en ningún momento, en ninguno de estos versos, tan siquiera ni se menciona la palabra Epo. Que bueno, Epo lo han intentado traducir a, pudiéramos decir, a lo cubano, como corojo. Por eso es que muchos dicen el corojo, o la manteca de corojo, o el aceite de corojo. Cuando realmente corojo es otra cosa. A lo que en Cuba nosotros nos referimos como corojo es otro tipo de palmera. Es una palmera que crece en los campos. No es muy abundante esta palmera. No es la palma real. Es una palma que tiene como una especie de barriga en el centro, una palma gorda en el centro, y da unos coquitos pequeñitos, redonditos, que eso nosotros los guajiros del campo, cuando éramos muchachos, lo machacábamos para sacarle la masita y comerla, que es bastante rico. Y con esto, bueno, pues se saca una grasa, se saca un aceite, que es la llamada manteca de corojo. Y muy similar en su olor y consistencia a la manteca de coco. A la manteca de coco que nosotros utilizábamos para el pelo, etcétera. Muy bueno que es el aceite de coco o manteca de coco. Como todos los aceites que pueden tener sus utilidades. Ahora, ¿qué sucede, mis queridos hermanos? ¿Por qué manteca de corojo?
¿Por qué se le dijo siempre en Cuba manteca de corojo? E incluso diría que esta manteca de corojo fue un sustituto del epopus ba, del aceite de la palmera de Iquín, durante mucho tiempo debido a la escasez de esta palmera para la extracción del aceite de palma. En Cuba nosotros tenemos el primer lugar mundial, el primer lugar a nivel mundial en sustitución. La situación coyuntural que hemos vivido durante muchos años nos ha llevado a esto. Nosotros no teníamos autobuses, guagua, como le decimos los cubanos, e inventamos una rastra, un camión, para transportar pasajeros, que a eso le llamamos camello. No teníamos el suficiente café para beber café, y el café se mezcló con chícharo, convirtiéndose en el llamado café mezclado. No teníamos carne para producir el picadillo o la carne molida, y se inventó el picadillo de proteína vegetal. Algo que suena muy bonito, pero es un picadillo de frijol de soya. Entre otras cosas, los cubanos hemos hecho todas estas adaptaciones para sobrevivir. Y por supuesto que esta característica de luchadores, innovadores, mezcladores, pues no escapó a la tradición de origen yorubá, así como todas las demás de origen africano, donde se hicieron varias sustituciones. Voy a mencionar algunas a grosso modo para después algún día tal vez hacer una directa sobre todas estas sustituciones. Sustituciones que, a mi punto de vista, son válidas. Es decir, no critico estas sustituciones. Como por ejemplo, la misma que estamos analizando en el día de hoy, se sustituyó el aceite de palma por la manteca de corojo. Ya otros, algo más inescrupulosos, teniendo una noción de que el aceite de palma tiene una coloración rojiza o anaranjada, anaranjado fuerte, depende, hay algunos epos que son más refinados que otros, esto va a variar en la coloración, pero el puro, el epo puro, es epo pukba, que es bien rojo o bien anaranjado fuerte. Entonces, hubo algunos inescrupulosos que utilizaban la manteca de cerdo, puerco, como llamamos en Cuba, o la llamada manteca pastelera, y le echaban bija, es decir, le echaban bijol. Bijol, para quienes tal vez no comprendan, es como un colorante, como el azafrán, que le da una coloración amarillo-naranja a la manteca, y bueno, pues esto lo vendían por EPO. Eso todavía está continuando en la actualidad, haciendo este forro, ¿no? Donde, a mi criterio o a mi punto de vista particular, sería mucho más factible, sería mucho más viable, aquellos hermanos que no puedan conseguir el aceite de palma original, que emplearan otro tipo de aceite de origen vegetal, como el mismo aceite de corojo, aceite de coco, aceite de girasol, aceite de soya, en fin, cualquier aceite de oliva. Esto a modo de sustitución en caso de que se carezca del recurso original. No es lo idóneo, yo lo hablo así sinceramente, pero yo muchísimas veces en Cuba carecí de el EPO. Incluso cuando tenía un poquito para agrandarlo, lo agrandaba con aceite de girasol, ¿no? Esto debido a la carencia, debido a la necesidad. Lo que sí, esto lo veo bastante lógico porque al final es un aceite de origen vegetal. Pero lo que sí no veo correcto es esto de la manteca de puerco con bija, con bijol. Esto sí no lo veo correcto para nada. Por tanto, verifiquen bien, apréndanse el olor del aceite de palma, que tiene un olor característico, tiene un olor característico, para que no sean engañados con la manteca de puerco con colorante. También se sustituyó el ori, la manteca de karité, shaburo, se sustituyó por la manteca de cacao.
con características similares, pero no es igual, no es lo mismo. Aunque incluso hasta médicamente se parece. Por tanto, un cambio o una adaptación afrocubana aceptada. Se sustituyó, por ejemplo, el oquete, la rata gigante de bosque de África, por nuestra jutía, por la jutía que es endémica de Cuba, la jutía conga, la jutía mona, los diferentes tipos de jutía, que la jutía también es una rata de bosque, bueno, pues sustituyó a Ecuifá, sustituye a Ecuagó, sustituye a Oquete. Esto es una sustitución válida. Por ejemplo, la Iyakba, o Lubajun Iyakba, que se emplea en África, no es la que se emplea en Cuba. Allá se emplea, la Iyakba es una tortuga terrestre, mientras que la que se emplea en Cuba es Irele. Irele, que es una tortuga acuática o una tortuga de río. Esa es la que tuvimos que emplear en Cuba, que la tenemos en Cuba, porque no tenemos en nuestra fauna la tortuga, la misma tortuga africana, que es la que ellos llaman el Iyakba. Exactamente como dice Aldo, también se sustituyó en el Efun. Efun es el caolín, se sustituyó por la llamada cascarilla, que bueno, algunos la elaboran de yeso, otros la elaboran de cáscara de huevo, etc. Esto fue otra sustitución más. También se sustituyó el Eyaro por la guabina. Y posteriormente, bueno, pues la guabina, pues, le cedió el puesto al famoso pargo, que ya de este tema hemos hablado. En otros aspectos también se sustituyó, por ejemplo, el amalá original, que era con harina de ñame, pasó a hacerse con harina de maíz. También el hierosum fue sustituido por el elubo, que es un polvo hecho a partir del ñame, que bueno, llamamos Iyefá en Cuba. Esto sustituyó al hierosum. El elubo también se emplea, pero el elubo es para algún tipo de acoche o algo en África. Normalmente se emplea el hierosum. También se sustituye el iquín de cuatro ojos, que es el más viable para utilizar en el oráculo, por el de tres, debido a escasez también. Se sustituye la palma de iquín por la palma real para tomar el penacho, el brote de la palma, para obtener las fibras llamadas como marihuó en Cuba para las diferentes iniciaciones, etc. Otra sustitución fue el árbol de añá, que lo hablé en la conferencia anterior, el árbol de añá, que al no existir en Cuba, tuvo que ser sustituido por otras maderas con características sonoras como el cedro, el mango, el aguacate, la caoba, la almendra, etc., para confeccionar los tambores. Otra sustitución, bueno, pues fue ¿qué otra pudiera recordar? La adoración al árbol de Iroco se tuvo que hacer a través de él. Araba, la ceiba. En fin, bueno, pues diferentes modificaciones tuvieron que hacerse en Cuba. Esto lo digo de manera muy sana. Apruebo estas modificaciones que tuvieron que hacerse. Otro caso bien notable es el caso de Obi, la nuez de Colá, Obi Colá, Obi Abata, refiriéndose al oráculo en general, y el Orobo, que tuvieron que ser sustituidos por el agmón, por el coco de agua, bajo la misma intención ritual. Esto, por supuesto, todo viable. Lo que sí no, como dice exactamente, la espiritualidad es creación de los dumares, las religiones son creación de los hombres, como dice Walter. Entonces, pues bien, todo esto fueron sustituciones. Y ya en la actualidad se está... En Estados Unidos también se hicieron sustituciones, Dani, efectivamente se hicieron. Yo, de hecho, aquí en Canadá también tengo que hacer sustituciones. Si yo voy a hacer un sacrificio de un, por ejemplo, que Ifá me indique, hacemos un esbo, como en mi mismo ordu, que hay esbo que se hace con oquete, con la rata gigante de bosque, yo aquí tendría que sustituirla por la marmota. La marmota es un tipo de rata también, un tipo de roedor que... no es el ratón ese, la rata, no es David Alacayú, vaya, el ratón ese de casa, no es esa. Es una rata, un tipo de roedor grande, que come
que come también hierbas y frutos, vegetales y eso, lo que es más, como más terrestre, pero también es de bosque. Yo tendría que sacrificar la mamota, entre otras cosas. Con las hierbas, con los animales, con los árboles, lugares naturales, exactamente, Dani, exactamente. Lo que sí es, a mi punto de vista, a mi punto de, sí, exactamente, Dani, esa es la gran hot que aquí nosotros en francés le decimos marmot, la marmot, se dice muy parecido al español. Y sí, y ahí uno tiene canta o que te, y bueno, pues sacrifica la marmota, como mismo ocurre con el caso de Iyakba, que cantamos Iyakba y realmente lo que sacrificamos es Irele, la jicotea, como decimos en Cuba, o la tortuga acuática. Sí, familia, bendiciones, bendiciones a todos los hermanos que van incorporándose y me saludan. Lo que sí, dentro de todas estas sustituciones que se hicieron, no comparto en lo absoluto es el uso de la manteca de cerdo o la llamada manteca pastelera pintada, disfrazada con bijol, con bija, para hacer una similitud con el epo. Esto sí, no lo comparto. ¿Bien? Entonces, mis queridos hermanos, vamos a se me está ocurriendo una idea en este momento. Hoy vamos a hacer esta conferencia única y exclusivamente sobre EPO. Y entonces, el lunes, vamos a hacer una exclusivamente sobre Otín. Otín, Otín, que se escribe Otín, pero la N se convierte en nasal y desaparece, por lo que se pronuncia Oti. Entonces, vamos a hablar en esa conferencia sobre el uso, el empleo de Otín, diferentes versos, etc. Aunque hoy sí vamos a solamente a tomarlo a modo de referencia que la tergiversación que hizo este individuo, el bibliotecario, también conocido como el doctor Sapingo, a quien también yo le llamo Calamardo. Calamardo, ustedes han visto a Calamardo, el de Bob Esponja. A Calamardo, este profanador que se quiere hacer el más sabio que nadie y al final es un estúpido. Hasta un Oumuamua de poco tiempo iniciado conoce de que esos versos de Lord Otuarete, Otuarere, en Cuba se le conoce como le llaman Oturatiyu, eso no habla de Po en ningún momento. Solamente hay que tener el oído bastante claro para darse cuenta que Otura la lemu irete la lera adiwafumara Ebony, Wanikowase, Osi, Bebombe, Orubo, Oti, Olalawomu, Aranisantiomutikautimulowo, Oti, Olalawomu. ¿En qué momento, mis queridos hermanos, se menciona la palabra Epo en el verso? Sí, es probable que el Alexander Valdés se lo haya enseñado que eso esté en Iyowe, ahí cuando se hizo el desdoble de la transparencia del traslado de las cosas de los papeles amarillos. Ahí puede ser que esto Alexander se lo haya enseñado. Dígame, mis queridos hermanos, ¿en qué momento se menciona la palabra oti, epo en ese verso? En ninguno. En ninguno. Otura la lemu, otura bebe. Otura la lera, irete la lera, irete comercia, irete vende. Mu es el verbo beber. Ran es el verbo vender. Adiafun Aranizan fueron los abogados que consultaron IFA para Aranizan,
Tio Mutikan, Achimolowo, cuando iba a beber, cuando iba a ingerir alcohol para obtener dinero. Amulowo, para obtener dinero. Le recomendaron que hiciera un esbo y escuchó el consejo de los abuelos e hizo el esbo. Entonces, entonces, Aranizan se hizo rico con el consumo de la bebida alcohólica. Por supuesto, no solamente el consumo de él, sino el consumo de los demás también, porque aquí se habla de comercial. Exactamente, tal vez como dice Wilber, que lo dijo, pero a lo mejor con los dientes postizos, no se pudo entender bien que hablaba de Po, aunque no lo creo, porque este verso en ningún momento habla de Po, aunque lo diga con los dientes postizos. Vamos a hablar otro, porque hizo dos intentos de verso, vamos a decirlo así, dos intentos de verso que al final fue el mismo. El mismo, lo que en uno cantinfleó para allá y cantinfleó para acá, pero es el mismo verso. Ahora vamos a hacer otro ejemplo de otro verso, de otro esifa, de otro arete, donde dice, Ochua la lemu, irete la lera, adiafungando, timbe lain, won asemi, ebola, wonikose, injeta lomu oti, pautara, ando, ifa, y volomu oti, pautara, Akpada Uroko, Ifa Akpabidazo y Bidire. Esto es otro verso para Oti también, que por supuesto que el verso menciona la palabra Oti en todo su momento, haciendo el énfasis, pero tampoco menciona a Epo. Aquí los mismos abuo del verso anterior, Otura la lemon, Otura el que bebe. Incluso he visto otras traducciones como que se refiere también a Emu, al vino de palma. Pero en este caso yo, a mi punto de vista, creo que simplemente se refiere a que bebe. Mu, mu y emu. Emu, mu, beber. Otura bebe, irete comercia o irete vende. Fueron los abogados que consultaron Ifá para Ando. Cuando Ando estaba rodeado de sus enemigos, le dijeron que hicieran un sacrificio. Entonces, ¿quién tomará bebida alcohólica para matar a mis enemigos? Ando. Ifá, usted tomará bebida alcohólica para matar a mis enemigos. Y con una planta determinada, que no voy a describir más nada de esto, ni el esbo ni nada por el estilo, ni el acoche que se hace con una planta determinada, a Cardaburoco, pues entonces Ifá. Ifá, cuabitazo y bidire, Ifá convierte el ipi, la negatividad, en bendiciones, en iré. Entonces, talo mu otik bautara, ando Ifá, y wolo mu otik bautara. Existen más versos de otro arete que hablan de los diferentes, pero les propongo dejar el análisis de estos versos, de estas narraciones, para la conferencia exclusivamente sobre el oti, sobre la bebida alcohólica. Entonces, bueno, luego yo quería haberles puesto video de este feo hablando ahí. Calamardo ahí hablando, pero se me ha desconfigurado esto por aquí, y entonces, bueno, ahora tendría yo que, ¿sabes?, buscar la torre, ponérselo, y todo eso. Entonces no hace falta, ahí en la página lo pueden ver, si no, vayan para que le den view, para que le den like, para que pierdan su tiempo y vean esta directa que hizo recientemente para En Contra de Orejita. Porque a este lo que le interesa es eso, que le den view y que le den like y todo eso, para que la monetización de estas redes sociales le pague, ¿no? Vive de esa limosna. Porque eso es lo que paga una limosna. Pero bueno, vive de ese pedacito, de ese engaño, de esa
Mahomía, de eso vive este individuo. Y entonces, bueno, pues ahí también hizo un disparate. Hizo un disparate. Bueno, es que eso es disparate de punta a cabo. Porque hasta el verso de Oberosum, que eso se lo sabe todo el mundo, hasta mi niño que está iniciado en IFA, que tiene 8 añitos, está empezando su entrenamiento. Recientemente mi niño se sabe el verso de Oberosum para echarle epo a el a la imba epo o el agua dudu, el plato de barro negro, donde se pone el eco, que esta ofrenda va dirigida a eso durante el epo. Y entonces este verso de Oberosum, que es guru guru gue gue, que no es genge como dice este loco ahí, no, guru guru gue gue Anifafun, epo, tisho muy ya, epo, epo, lo único se, o si bebo me orubo, je guru guru gue gue, guru guru gue gue, epo, gorire, epo, gorire debo, guru guru gue gue, guru guru gue gue, es guru guru gue gue. Que por nativo, yo tengo los versos por nativo, porque yo sí no he aprendido de libros por ahí, como el loco este que es bibliotecario, que lo único que aprende es de libritos de John Mason, y de John Mason, imagínense, y del reverendo Samuel Johnson, y toda esta gente. Entonces, ¿qué es guru, guru? Perdón. Guru, guru, gue, gue. Este nombre de este abuelo no tiene traducción posible a ningún idioma debido a que esto es un sonido onomatopeico. Exactamente así como dice abuelo y fa, lo, la. Es el sonido onomatopeico que produce el epo cuando se está vertiendo de su recipiente. Guru, guru, gue, gue. Guru, guru, gue, gue. En el pomo, el recipiente es guru, guru. Guru, guru. Guru, guru, gue, gue. Guru, guru, gue, gue. ¿Qué se dice que es hermano? El po, tishomo, y ya es bo. Es hermano del bo. Imagínense la importancia que tiene el epo, el aceite de palma, para los ebo, para los ofrecimientos. Entonces, así mismo, como dicen los hermanos, es el sonido del epo saliendo del recipiente. Y aún así, este individuo no pudo ni hacer eso correctamente, porque el problema es que este tiene un ansia de protagonismo, un ansia de hacerse el babalao, un ansia de que es el que más versos se sabe, y todas estas cosas, al final todo lo que se sabe son disparates, porque este tipo nunca ha tenido ningún tipo de entrenamiento, ni ningún babá, ni nadie que se le conozca, ni babá, tan siquiera ni un babá afrocubano. Porque este, ¿con quién estudió? ¿Quién le enseñó la obvasía, como se dice en Cuba, la obvasía, ¿no? ¿Quién le enseñó a dirigir rituales? ¿Quién fue el que le enseñó? ¿Dónde? ¿Con quién aprendió? ¿Con los libros de John Mason? Ah, exactamente, sí. La biblioteca de Alejandría. Fíjense que la biblioteca de Alejandría no se quemó, como dice la historia, como recuerda la historia. No, la biblioteca de Alejandría la tiene él. La tiene él. Fíjense que en cualquier momento se cambia el nombre. En vez de llamarse David Arencilla, se va a poner Alejandrina. Alejandrina la bibliotecaria. Ni en Cuba tuvo un babá, un maestro que le enseñara. Porque hasta en Cuba tenemos canto para epo. Epo malero, epo malero, abalao, tepo malero, tepo malero, tepo. En Cuba se canta epo malero, epo malero, ayala, epo malero. Este ayala fue una deformación de abala,
Abala, alguien parece que escuchó Ayala y bueno, pues le metieron a Ayala. Donde esto se recoge en el corpus literario de Ifá, en el Ordu Obefun. Por supuesto que esta información que les voy a compartir ahora acá es ICC. A Cuba llegó un vestigio, pero no se conservó tal vez completo, ¿no? Donde el verso, de manera íntegra, que pertenece al Ordu Obefun, Obe a la derecha, Obefun a la izquierda, dice, pues se cuece por Doro, Adifafun Orumila. Baba ma caen caen, o mata cancho wonuepo, eboni, woni cose, o si bebombe orubo, en yete yema colenio, tepo malero, abala o tepo malero, tepo malero, tepo malero, abala o tepo malero. Donde narra la historia del Ordu Obefun, que Orumila se encontraba atravesando diferentes. Un saludo, mi hermano Rejita. Me alegra muchísimo que estés acá con nosotros. Y continúa así, a tu manera, con tus características, con la virtud que tienes de hacernos también a veces hasta reír, porque yo me río muchísimo con tus cosas, especialmente cuando haces estos tipos de parodias, ¿no? Y bueno, además de la otra parte, que dentro del afrocubano expones tu conocimiento. Y en otras palabras, como decimos a los cubanos, yo te descargo y no te descargo porque estés combatiendo también las mentiras y los descaros de la perdularia esta de Arencibia, sino porque te descargo, mi hermano, te descargo. Esos son a veces feeling que las personas tenemos unos con los otros y nosotros nunca nos hemos tomado ni un café juntos. Pero así es. Entonces, narra el Ordu Obefun que Orumila se encontraba atravesando dificultades. Especialmente Orumila veía que no prosperaba, que no florecía, que las cosas no le marchaban bien. Orumila fue donde su abuelo, en este caso, Bese Podoro, que perdónenme, no, ustedes saben que no me gusta mucho estar ofreciendo las descodificaciones de los nombres de los abuelos, así como tampoco los materiales de Lesbo y de la Coche, porque eso me lo reservo para los entrenamientos. Porque todas estas cosas no se pueden exponer acá en las redes sociales. Porque también, por ejemplo, individuos como el bibliotecario pueden copiar o pueden tomar esta información para hacer un libro. Entonces, si yo, por ejemplo, acá voy a dar todas las traducciones de todos los versos que voy a hacerle hoy acerca de Epo, pues este individuo las va a copiar y va a hacer un libro. El Epo, aceite de palma. Tú sabes, doctor, Oba, Oriate, caca, la tortica de la plasta de ese fecales de honoris sin causa. Entonces ahí, bueno, pues va a plagiar esta información que bastante trabajo y sacrificio que nos ha costado a nosotros adquirir de los entrenamientos, etcétera, etcétera. No solamente adquirir la información pagando por esto, sacrificándonos desde el punto de vista material, sino también nuestro tiempo. El forzoso trabajo o ejercicio en el área de Kiki y Fa, de la memorización de los versos y Fa, las descodificaciones, el aprendizaje de la historia, de los esbos, todas estas técnicas, las técnicas rituales, para regalarlo así de jamón. Ustedes, por esa parte, bueno, por supuesto que me perdonan, mis queridos hermanos, los estudiantes que tengo en los cursos, que eso sí son escuela de verdad. Igual que las escuelas que tiene Lázaro, lo que tiene Enrique, eso sí son escuelas de verdad. Los cursos que también imparte mi hermano Dani, que está por ahí, que Dani, bueno, imparte en inglés para los anglófonos, entre otros buenísimos hermanos que imparten cursos. ¿Entiendes? Entonces ahí sí es donde realmente se da la información. Que en este caso, bueno, ya ustedes saben, el rezo del corojo de Ocha, él lo va a enseñar en sus escuelas.
que me imagino cómo estará ese rezo si ese individuo no es capaz de distinguir entre el verso de Lotí y un verso para el Epo. No es capaz de distinguir. No es capaz de distinguir. Entonces, aquí, como les decía, en la historia, Orúmila, vamos a retomarla, Orúmila se encontraba atravesando por situación difícil, fue con Besepodoro, quien consultó Ifá para él, y el dúo Befún fue revelado. Ahí se le indicó a Orúmila que debía de hacer un sacrificio con X materiales. Orúmila también debía de preparar un acoché, y se le dio como consejo o como recomendación que empleara el epó, empleara el aceite de palma, especialmente para verter en las cabezas de los animales cuadrúpedos cuando fuesen a ser sacrificados, y que le diese a probar a los clientes que venían a su casa para hacer el bo, para hacer sacrificio. Y Orúmila empezó a hacer todo esto y las personas empezaron a resultar ser exitosas. Así también Orúmila resultó exitoso. Y Orúmila dio gracias a la UO y se agradeció también a Olonumare. Entonces, así, esto lo tenemos en Cuba. Como le había explicado, esto fue legado en Cuba. Llegó a Cuba. Entonces, el individuo este, también hace un intento, ahora que estoy recordando, hace un intento, porque todo lo que hizo fueron intentos, intentos fallidos. Este individuo hace un intento de el verso que habla cuando Eshu Odara se casó con Epo. Y ahí mete un trabalengua para allá y para acá y para allá y para acá, que esto es terrible. Cuando ese verso correctamente dice de la siguiente forma. El verso pertenece a Lord Duifá, Ofun Otua. Ofun Otura. Ofun a la derecha, Otua a la izquierda. Donde Ifá dice, Ifá ni. Ofun Toropola. Ofun Tobasile. Ofun Toroboyo. Ofun Wahun Todun Todun Ye. Adivafun Eshuodara. Tiu Lorebe Eponi Yawo. Eponi Woni Kose. Osigbe Bombe Orubo. Eropo Erofa. Ewabani ni Yebutuaya. Yebutuaya. Lamani Lese Bao Baorisha. Epoaya Eshuo. Epoaya Eshuo. Eso dará un lorebe ponía wo, epo haya Eshu o. ¿Qué fue cuando Eshu Odara se casa con Epo? Toma a Epo como su esposa. Y el verso completo, este sí, el esifá completo, no el picadillo ese que hizo este tipo, y el bollo, bollo, y bollo, el bollo, y dale para acá y dale para acá, que parecía que lo que tenía en la cabeza era un bollo. Y no precisamente el pan, que se le conoce como bollo en algunos países. No, 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 el otro, el de nosotros los cubanos. ¿Bien? Epo unimu esu, el ekbara, epo unimu esu, el ekbara. Donde este verso es específicamente para echar epo a eso. Solamente para echar epo a eso. Por ejemplo, si se fuese a echar epo a Ifá, se haría, por ejemplo, un oriquí, se puede hacer un oriquí, además de otros versos, por ejemplo, Opo muote e Ife, Ifá lo ni epo e buchope. Opo muote e Ife, Ifá lo ni epo e buchope. Aquí sí vemos que, por supuesto, menciona la palabra epo, 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 en todos los versos que he dicho hasta el momento es epo. Se habla del aceite de palma, que no es lo mismo que el otí. Aunque parece que este a lo mejor se tomó un poquito de otí, no como yo, como lo voy a tomar puro ahora, a la salud de todos ustedes,
Parece que le echó paquisonil. Le echó un poco de paquisonil o a lo mejor le hizo efecto con esos medicamentos que está consumiendo para la dieta que está haciendo, que no sé qué tipo de dieta, porque siempre sale con una muertambra comiéndose un pedazo de pan. Yo no entiendo qué tipo de dieta. Pero bueno, yo no salí aquí para hablar si está gordo, si está flaco. Se parece a Calamardo, de verdad que se parece a Calamardo el de Bob Esponja. Es más, cuando termine la directa le voy a poner una foto de él, de Calamardo, le voy a poner una foto de Calamardo para que lo vean estudiando. Calamardo estudiando los libros de Johnson. Los libros del reverendo Samuel Johnson. Entonces, por ejemplo, existen, como le estaba diciendo, ¿no? Existen varios versos que hablan de Po. Por ejemplo, mire, vamos a hablar uno porque hay Esu. Sabemos que a todos los orishas les gusta el Po. Salvo algunos casos, como por ejemplo, que eso sí lo vamos a hablar posteriormente, como el caso de Opatala, que lo prohibió, y algunos otros orishas que no lo consumen por las características de estos orishas. Por ejemplo, Orishayé no le gusta el consumo de Po, y otros orishas más que no debo mencionar, que tampoco se le echa Epo. Entonces, pero sí hay orichas que son predilectos al Epo, donde tenemos a, por ejemplo, Esu, que ya lo mencioné, y Fa, por supuesto, también Ogun, Shango, que es el mismo afrocubano, la misma liturgia afrocubana, se le pone a Shango ofrendas de plátanos con aceite de palma, con el Epo. Shango Foma. Shango Foma Epo, Foma Ogede, Foma Epo, Shango Foma, Shango Foma Epo, Foma Ogede, Foma Epo. También está. Y así, ¿no? Pero un orisha que le gusta mucho el consumo de el Epo, le gusta demasiado, es a Orisha Ibeji, conocido en Cuba, se le dicen los Imaguas. Los Imaguas, estos son los orishas gemelos, Ibeji. Entonces, en el Otu Ifá y Giobbe, nos habla de esto y dice: Eji Eji, ni mogbe ni kan, ludiafun taye, abufun keinde, adiafun idou. Tishomo ikeni won lenje lenje. Iba tinto rumbo wasi sale aye. Eboni won nikose. Osi bebombe orubo. Inje molenya biara oko. Mole jama labio nishango. Mole jepo yewa biabeji re. Omoye arañe. Donde este verso dice que, bueno, le voy a decir la traducción. Solicité a uno, pero vinieron dos. Fueron las declaraciones de Ifá para Taye, que también, bueno, se le dice Taiwo, que es el primero que nace de los gemelos. Después, bueno, también se consulta Ifá para Keinde, y se consultó para Idou, que fue el que nació posterior a los gemelos. Cuando ellos iban a venir de Orun a Ileaye, a la tierra. Y se le dijo que hicieran un sacrificio y ellos escucharon y lo hicieron. Entonces dice que Molejeña Biarauco, yo consumo el ñame majado, el ñame machacado, como los que viven en el campo. Molejeña Amalá Bionishangó, y yo como el Amalá, el harina de ñame, como si fuese un seguidor de Shango, un iniciado en Shango. Mole yepo yewa biabejire. Y yo consumo el epo y los frijoles como si fuese la madre de unos niños gemelos. Omoñe, arañe, niños bellos, bellas maravillas. Y también tiene su canto para ofrecer el epo y el ewa, que es un tipo de frijol que se ofrece ibeji. Entonces el canto dice: Epo un beo, un beo,
Epo un beje, gua un beo. Epo un beje, gua un beo. Epo un beje, gua un beo. Ay, ani oya, oye. Ay, ani oya, aquí ni beji. Epo un beje, gua un beo. Epo un beje, gua un beo. Sí, Eric, a Osun y a Yemaya también se le puede echar epo, aunque no de la misma forma, es decir, no con la misma cantidad ni con la misma frecuencia que se le echa a otros orishas, como por ejemplo Ibeji, Ogun, Eshu, Ifá. Y no es por el tema de que sea orisha funfun, porque fíjense, Ifá o Rúmila está clasificado dentro de los orishas funfun. Y sin embargo, el epo es una predilección muy grande para Orúmila y Fa, o Loco Azorodayo. Le gusta muchísimo el epo a Orúmila. Entonces, no es específicamente de que sea de orisha funfun. Pero ¿qué pasa? Que Osun y Yemaya también, como se les atribuye que tú, igual que Orisha Ye también, otro tipo de vínculo consume menos el epo. Orichaye, de hecho, ni se le echa tan siquiera. Osun y Yemaya en menor medida, pero sí, no existe ningún tabú que no se pueda hacer. Ni tengo conocimiento tampoco de que no se emplee. A Oya, sí, se le da bastante a Oya, a Shango, ¿entiendes? Pero no, no tanto a Yemaya, Osun o Locum, aunque digo, no es Ewo, no es Ewo, se le puede ofrecer sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. En el caso particular de Opatala, sí. Opatala lo prohíbe definitivamente en el Ordu Ifá Irete Obe. Atebe. Irete a la derecha. Obe a la izquierda. Donde Ifá en este Ordu narra una leyenda que, bueno, pues dice de la siguiente forma. Irete obe, irete obe, irete obe, acudabo, acudabo, confiendenu. Irete obe, tobani kamokwe oduni, tokobaduni komokwe koduni, oro duni duni, alarankan eni, adiafumo shalao shere magbo, ti yo matena ti gbin, mabaye, eboni, waniko waze osigbe bombe orubo, Jenu tibin fibu orisha, orisha fishole, suku, 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 orisha fishole. Donde bueno aquí, incluso esta misma historia, llegó a Cuba y se conoce, porque incluso en Cuba se hace hasta parcialmente, se hace el acoche que se indica por esta historia con la sal y la ceniza para cierta situación que no voy a explicar. Pero bueno, la narración cuenta de que epo, el aceite de palma, epo, eibin, uni awoni tisheru orisha. Ellos eran sirvientes, eran esclavos de orishala, de oshala, osheremakbo, o batala. Y ellos conspiraron para robarle a Baba. Querían robarle a Baba. Estaban traicionando a Baba. Pero cuando ellos se confabularon, Epo le planteó a Ibin que él no podía. Dice, Baba, los olos batalá tienen de Ewo el Epo, o sea que no pueden probarlo. Vamos, vamos a ahora, vamos a eso. Déjame terminar la historia, Joan. Bueno, pues, aquí ellos conspiraron para robarle a Baba. Pero Epo le planteó a Ibin, yo no puedo ir directamente porque yo dejo rastro por donde quiera que pase. Ustedes saben que Epo, el que ha tenido contacto con el Epo, sabe que el Epo, donde te caiga, te deja una mancha. Es dificilísimo de quitar. Incluso si cae en una ropa blanca, andando, porque incluso está en Oturadí, Kutukutu, ni Aladí Tintatán, Adifafun Epo, Abufun Alá. Está en mi propio orden cuando se consultó para Epo,
y para ala el manto blanco, y cuando el lepor le cayó al manto, lo dejó manchado para toda la vida. Es dificilísimo. Por supuesto que en el Odu Ofumbara, en Ofumbara hay una narración de cuando Epo era enemigo de la tela blanca y la manchó, pero la tela blanca había también se consultó Ifá para el jabón y hizo Epo, y entonces ayudó a la tela blanca, al manto blanco, a Shofunfun, ayudó el jabón, ayudó a quitar la mancha de Epo. Bueno, bien, ya les digo que de Epo hay una cantidad de narraciones en el corpus literario de Ifá increíble. Pero bueno, vamos a estar hablando de las más significativas, las que tengan que ver especialmente con el ofrecimiento a los orishas, o bueno, en este caso de Opatala, ¿por qué no se le ofrece? Algo totalmente diferente a lo que dijo el doctor Barrecatre. El doctor Barrecatre ahí metió un invento ahí que no sé de dónde él inventó todas esas cosas, de su gran imaginación. Y empezó a hablar de la historia del mono con Opatala, que realmente eso habla de la prohibición de bebida alcohólica, pero no de la prohibición del EPO, porque parece que este tipo, yo no sé cuál es la confusión tan grande que tiene, como mismo tiene la confusión que no se sabe si es mami o es papi, también tiene una gran confusión entre estos dos elementos, entre el EPO y el OTI, que no se parecen en nada uno con el otro. Evidentemente, donde único pueden tener un vínculo que dice que el EPO es una bebida, lo dice en su video. Yo los invito a que vayan al video este para que pierdan su tiempo. Realmente lo que van a ver va a ser media hora nada más. Yo me mandaron, mira, va, los disparates que dice este tipo. Entonces yo perdí 20 y pico minutos o media hora de mi vida viendo eso. Pero bueno, me sirvió para esto mismo, me sirvió para una vez más desenmascarar a este hipócrita y abatir a este ambicioso. Y por supuesto también enseñar a aquella persona que no sabe. Enseñar a aquel que en un momento determinado pueda desviarse producto de estas informaciones tergiversadas. Yo quisiera que ustedes vieran cómo le dice a Orejita y se refiere a su público diciendo que miren, que tengan cuidado, que si la gente tergiversan las informaciones, pero ustedes quieren un tergiversador más grande de información que este punto. Caballero, a mí me parece que él, cuando él va a dedicarle una directa a alguien, a ofender, porque lo que hace eso, esto no sabe ni dónde está parado, porque no combate con conocimiento. ¿Por qué retó orejita? ¿Ya? ¿Y por qué cuando yo le he dicho, ven para aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aguja sabe lo que cose y edad sabe lo que empuja. Él sabe que viene conmigo aquí una directa y lo desplumo. Lo desplumo y no precisamente con Operoso. O bueno, o con Osadí. Lo desplumo, caballero. Puede ser como dice Olor Batalaque, puede ser que se esté lubricando. Se esté lubricando, a lo mejor después que se toma dos OTI, se lubrica con EPO, y esto puede ser que el consumo de OTI por aquí, más la lubricación del EPO por allá, puede ser que eso haya algún tipo de mezcla, algún tipo, digo, es una suposición que tengo yo, una teoría. Yo no tengo tanta imaginación como este. Pero sí, puede ser que eso, OTI por arriba, con paquisonil, o que le hace efecto con los medicamentos esos que dice que se está tomando para la meformina, puede ser que el ron con meformina, ustedes saben que la meformina quema el azúcar en sangre, el ron también quema, la bebida alcohólica quema el azúcar en sangre, entonces puede ser que una liga de esto, tal vez con algún que otro estupefaciente y un poco de aceite de palma por alguna otra región, puede ser que esto cause algún tipo de problema. Pero bueno, increíble. Entonces mete el cuento este de que si es mono, que si no, que si por aquí, que si entonces le prohibieron el EPO a Batalá. Quiere decir que es una narración que originalmente habla de OTI y sin embargo dice que prohibieron el EPO. Por supuesto,
En el otro, esto quiero aclararlo, ¿no? Voy a terminar la narración brevemente de Irete Orbe para cerrar ese capítulo, donde cuando Epo e Igbin se confabularon para robarle a Babá, Epo dijo que él dejaba rastro. E Igbin, como ustedes saben, el caracol no deja rastro. Bueno, no dejaba rastro hasta que entró en contacto con la sal. Fue. Y entonces, como Batala había hecho el acoche y había regado el yo con el eru, la sal con la ceniza y todo, cuando Igbin entró en contacto con la sal, empezó a destruirse. Ustedes saben lo que le pasa a estos tipos de animales, al caracol, a todos estos anfibios como las ranas y esto, cuando entran en contacto con la sal, se empiezan a derretir, como pudiéramos decir, ¿no? Y entonces ahí Igbin salió y Batala vio el rastro del Igbin. Por eso es que le dicen a Irete Orbe, Irete, ¿ah? Dice, el rastro de la voz, suku, 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 así fue como caminó, orichafisole, suku, 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 que no es lo mismo que el suku, 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 alas de Mahue, este otro. Esto también sonido onomatopeico de cómo se traslada el caracol, suku, 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 suku. Y entonces cuando Batala los descubre, o Batala descubre toda esta situación, o Batala maldijo a Epo y lo botó de su casa. Le dijo, aquí no podrás entrar jamás ni a mi casa, ni a mis templos, ni serás consumido por mí. Sin embargo, a Igbin le dijo, y a ti te voy a matar y te voy a comer a partir del día de hoy y vas a convertirte en mi alimento favorito. Por eso es que el alimento favorito, el alimento por excelencia de los Batala, es Igbin, el caracol, bueno, el caracol africano, es un caracol grande. En Cuba no lo tenemos, tenemos que sustituirlo por uno un poquito más pequeño, pero bueno, al final que tenga esta misma característica. Así, en Irete Orbe, Igbin se convierte en el alimento favorito de Batala y Epo es prohibido. En el otro, Otura Trupon, que es donde Batala prohíbe el Oti, producto de que se embriagó, esto lo vamos a ver en la directa dedicada al Oti. Batala se embriagó y se manchó su vestido con Epo, ya él, siendo el Epo un ego para Batala. Entonces imagínense que producto del Oti, él hasta sufrió por el ego. Ustedes saben, ¿no? Como dice en el corpus literario afrocubano, en el Odu Osaloni, dice, quien se viste de blanco no anda con manteca de corojo. Así lo escribieron. Se referían en este caso al Epo. Quien se viste de blanco no manipula o no anda con el Epo porque se mancha. Y Obatala tiene prohibido mancharse. Obatala es el orisha más pulcro, más limpio, más fino que existe. El orisha de la pureza, de la limpieza, tanto espiritual como corporal. Imagínense Obatala manchándose y de Epo, que es un ego para él. Producto de que se embriagó. Y bueno, esto lo vamos a ver el lunes, para no irme de el Epo para el Oti, porque yo si no confundo las hojas del árbol de Iroko con las hojas del árbol de Oriro. O que confundir a las personas, confundirme primero a mí mismo y confundir a los demás llevándolo por una vía falsa, es romper o violar uno de los ego que están establecidos en el Ordu Icafún, los mandamientos Icafún, entre otros, los cuales este individuo, bibliotecario, los viola casi todos, haciéndose, pretendiéndose sabio cuando no lo es, llevando a las personas por caminos falsos, llamando una cosa por la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, vamos a ver, miren, vamos a ver el corpus literario de Ifá es tan amplio que nosotros nos vamos a encontrar una narración en un Ordu donde Epo fue esposa de Echu, por ejemplo. Aquí nos vamos a encontrar a Epo como masculino. Si ya no lo vemos como una mujer que se casó con Echu, sino que lo estamos viendo como un sirviente que tenía Opatala. Que la historia tampoco describe si era una mujer o era un hombre. Esto, recuerden que son historias simbólicas. Son
fábulas que transmiten una moraleja. Y en mi Orduifa, en Otuadi, hay una narración donde Epo era esposa de Orumila. Aquí, para no dilatar demasiado, el verso es bastante largo, donde Otun, sí, bueno, creo que voy a poder, sí, ¿por qué no? Otun tonti el epuloyu, Ohun tonti, Ohun coleti, aladi loyu, adivafun aladi. Adiafun aladi ti yoma lowo odire kariaye eboni woni ko wase ibaisebo ibaiteru ritoritifa awo kibiti se ifade alade ope ibiti abise wara bobo isorope eradi wadi. Aquí este es el verso donde se dice que se consultó Ifá para Adi. Vamos a hablar qué cosa es Adi, porque aquí la historia dice que Orúmila estaba casado. Orúmila tenía dos esposas. Ustedes saben que la bigamia no es algo muy mal visto, como tal vez sea acá en Occidente. En la cultura yoruba esto es algo normal. La bigamia, la poligamia, esto lo saben todos. Pueden ver las mismas historias de Ifá, donde están las historias de Ifá. Entonces, aquí Orúmila dice, cuenta la leyenda, que estaba casado con Epo y con Adín. Él las amaba a ambas a la vez. Pero resulta de que Epo era muy agradable, Epo era muy dulce, Epo era muy amable, pero Adín no. Adín siempre estaba irritada, Adín estropeaba las cosas de Orúmila, Adín se vanagloriaba mucho, Adín era muy... muy, muy interesada, muy bueno, pues en fin, Adín, como aquel que dice, no servía para nada. Y sobre todo, tenía un muy mal trato sobre las personas. Le gustaba maltratar a las personas, era déspota, era ofensiva. Orúmila hace su festival de Ifá, su festival anual, y el Ordu revelado para él fue mi Ordu tutelar, Ordu Adín, donde se le indicó a las esposas, especialmente a Adín, pero bueno, ambas, de que debían de hacer Ebo. También que velaran por su comportamiento, ya que Ifá le había anunciado a Orúmila la visita que le iba a ser enviado desde Orun a Ire y de Bombo, a todos los beneficios, iban a ser enviados a Orúmila. Pero, sí, también en Ordio Gundá hay algo parecido, pero no es esto es otro nivel. Donde ahí le indica eso, iba a venir Ire a visitar a Orúmila, se le recomendó a Orúmila que permaneciera en su casa, que le dieran un buen trato a Ire para que Ire se quedara y no se marchara. Y bueno, Orúmila dio las advertencias a las esposas. Solo Epo fue quien hizo Epo. Adín no quiso hacer Epo. Aiberu, Aiteru, por eso el verbo dice, no, nada, no hizo el bo, no hizo nada. Y cuando Orúmila un día fue convidado al palacio para hacer una adivinación al rey, una consulta de Ifá al rey, en ese momento fue donde vino Ire a casa de Orúmila. Pero Epo, como era la más joven de las esposas, Epo se encontraba, porque casi siempre la función de la más joven de las esposas, al mercado, y Yahuó iba al mercado mientras que Yale se quedaba en casa. Y en ese momento que Orúmila estaba en el palacio haciendo consulta,
Curumela estaba en el palacio haciendo consulta. Epo estaba haciendo los mandados en el mercado. Bueno, pues Ardín estaba en casa y en ese fue el momento que llegó Iré. Se imagina, ¿no? Ardín maltrató muchísimo a Iré, lo trató con muy mala forma, muy malas maneras, solo presumía y hablaba de sus cosas y muy mal que trató a Iré. Entonces Iré decidió irse. Pero en el momento que Iré se iba, Epo que llegaba. Y Epo entonces trató tan, pero también a Iré, que Iré se sintió satisfecho y dijo, voy a regresar. Estoy viendo algunos comentarios, pero voy a regresar a la casa. Y cuando Rúmila llegó al mercado, pues Iré le narró el acontecimiento de que Epo la había tratado muy bien y que gracias a Epo era que él se había quedado. En cambio, Ardín fue todo lo contrario. Ahí Orúmila maldijo a Ardín, la maldijo, botándola de su casa, y dentro de la maldición decía que ningún orisha la iba a aceptar, que Ardín iba a ser rechazada por todas las divinidades. Hasta el día de hoy, esta es la razón por la cual Ardín, el aceite negro de palma, esto es un aceite que se saca del interior de la semilla de Ikin, es ewo, es tabú para todas las divinidades. Salvo en alguna que otra ocasión que se pueda emplear para algún tipo de acoché en el caso del dominio o el área de los onishetun, es decir, osain. Pero todos los orishas prohíben a Ardín. Todos prohíben a Ardín. Este aceite negro de palma no se le puede echar a ningún orisha, es ewo, ewo general para todo el mundo. Entonces esta es la razón por la cual no se le echa Ardín a los orishas. Ardín hace, aquel que le echa Ardín a un orisha, hace que Iré se le vaya. Mientras que Epo hace que Iré venga. Como ocurrió en esta narración, cuando Iré llegó a casa de Orúmila, Iré se iba y pues Epo fue el que hizo que Iré regresar. Este individuo también dice, como él dice que el Epo es una bebida, no sé, que yo sepa, bebida es el agua, bebida es el mismo Oti, es bebida. Oti en todas sus clasificaciones, como Emu, el vino de palma, como Shekete, el vino fermentado de maíz, como el Yalumo, o un tipo de cerveza que se hace también con el maíz de Guinea, en fin, eso sí son bebidas, pero el aceite no se considera como una bebida, o la manteca. Si Epo, si tú no lo calientas, se vuelve hasta sólido, se vuelve hasta sólido. Se pone así como, agarra la consistencia de la manteca. Entonces, creo que me parece, por supuesto que hay muchos más versos, muchas más narraciones. Vemos, por ejemplo, en Orí, no es muy común brindarle, ofrecerle Epo a Orí, como tampoco Oti. No es muy común, pero sí existen excepciones donde se sirve al Orí con Epo. Bibo Orí Epo. En el Ordu, por ejemplo, uno de los casos está en el Ordu Oyekumeji. Ahí bien justificado, con verso, narración y todo. Que esto es para casos especiales donde una persona esté debilitada, una persona esté enferma, entonces el Epo hace la función de energético, ¿no? Como para levantar a esta persona. Ustedes saben que el Epo, cuando uno le echa Epo al fuego, pues el fuego, que de hecho el verso lo explica así. Eric, sí, la directa sobre Angañú sí se mantiene. Lo que pasa es que salí a hacer estos tipos de directas porque consideré que esto era algo que no se puede dejar correr, de que este individuo coja y siga confundiendo a todo el mundo, ¿no? Y acabando y ofendiendo y haciéndose el caballo a tila y en este intento fajado con orejita.
Él lo que tiene que hacer es coger y meter la cabeza ahora dentro de un cubo. Dentro de un cubo, o una, como le decimos en Cuba, bueno, entiéndese también un balde, o un cajón de bacalao, o una bolsa de nylon de esa de basura. Tiene que meter la cabeza ahí y tapársela, porque ahora mismo yo lo vuelvo a bochornar otra vez. Lo vuelvo a bochornar y no se presenta al ring. No se presenta. Lo vuelvo a bochornar. Como dice Adonis Puebla, es un bochornado. Es un bochornado. Un bochornado de Tani la Ocha Malotro para allá. Como dice Adonis, así mismo es. Bochornado. Claro, Corejita le cae a patada 10 veces. 10 veces le cae a patada. Dentro del afrocubano. Estamos hablando que Orejita, el hermano Orejita, es practicante del afrocubano, no ICC. Pero yo tampoco nunca he visto Orejita inventando y haciéndose el de los versos, el de las cosas. Sin embargo, este sinvergüenza de David sí. Este sí critica muchísimo a los practicantes de ICC y sin embargo a él le encantan los versos de ICC. Pero ni lo sabe versar, ni sabe lo que dice, ni estos versos nunca recibieron un haché de un babá, ni nada por el estilo. Esto es un influencer sacatripa de las redes sociales. Esto no es más nada que esto. Pero sí, sí, a Checoche, que no sé de dónde lo inventaron tampoco, porque eso no existe. A Checoche, ¿qué gusta de Checoche? ¿Eh? Entonces la directa de Ngayú sí la vamos a hacer el viernes. Es decir, el lunes vamos a hacer la de OT, vamos a hacer la de OT el lunes. Y entonces voy a darle más en este para hacer la de Aganju, el Aganju, Orisha Aganju, el viernes. Que es un tema que no solo me lo ha pedido Eri, me lo han pedido bastante, debido a que de este Orisha casi no se habla. Que de hecho no es un Orisha muy popular en tierra yoruba. De esto vamos a hablar en la directa. Ahí. Entonces, mis queridos hermanos, espero les haya sido amena la conferencia hoy sobre el tema del aceite de palma. Recuerden siempre, cuando vayan a echar aceite de palma, no vayan a decir el verso de Otí por el aceite de palma. Si van a echar aceite de palma, empleen versos que sean para el aceite de palma, para el epó. Si van a emplear, van a brindarle OT a algún orisha, pues entonces utilicen versos para OT. Y si no se sabe ningún verso, es mejor decirle: Eshu, aquí te estoy echando, te estoy dando esta ofrenda de aceite de palma. Eshu, aquí te estoy brindando bebida alcohólica, ya sea ginebra, sea aguardiente, lo que sea. Aquí te estoy brindando esto, Eshu. Es mejor hacerlo así a no decir una cosa por otra, a no decir un disparate. Igual. Hay una pila de preguntas que me están haciendo por ahí que vamos a dejarla para cuando se hagan las conferencias directas, abiertas. En esta semana puede ser que el miércoles mi hermano Enrique Orozco por lo regular hace directa. Entonces quiere decir que haríamos una el lunes. Ya, vamos a dejar la directa abierta para el domingo que viene más arriba. Porque también esta semana que viene ahorita, como dicen otros hermanos, esta semana que llega es semana de receso escolar para mi niño. Entonces vamos también a dar algunos paseos por ahí aprovechando este receso escolar, que aquí a los niños le llaman la semana de relajación. Relajación para la escuela, pero no relajación para los padres. Entonces, sí, vamos a salir, vamos a dar una vueltecita. Entonces ya lunes, que por cierto la temperatura se va a poner riquísima aquí ahora para esos días. Vamos a estar a 16 por encima de cero. 16 Celsius. Entonces sí, vamos a hacer eso. Entonces lunes conferencia sobre el OT, la bebida alcohólica. Ahí vamos a estar viendo diferentes versos para OT. Bueno, pues bien, lo que se me ocurra,
de Oti para Iraikú, para Uo, para Ayé, para Ishegun, para Allá. Vamos a estar viendo por qué Oti alegra las festividades, pero también al mismo tiempo le hace daño a las personas. Vamos a estar viendo muchísimas cosas sobre Oti. Vamos a ver por qué Obatala no debe consumir Oti. Vamos a hablar de todo esto. Y bueno, pues el viernes entonces haremos la de Orisha Akanju. Y entonces el domingo vamos a hacer una de tema abierto, de tema libre, para que puedan entrar, puedan participar, puedan hacer preguntas. Y yo, dentro de lo que he estudiado, dentro de lo que he aprendido, bueno, pues compartiré acá con ustedes hasta donde se pueda. Entonces, muchísimas bendiciones. Recuerden, no confundir una cosa con otra, no echar epo haciendo versos para ti. Los quiero muchísimo, muchas gracias por habernos acompañado acá en todo este tiempo y nos vemos entonces el lunes. Tengan un excelente fin de semana. Como decimos acá en francés, bon fin de semana o bon weekend. Los quiero.